Toc. Punto control. Como ven, en Nueva Esperanza mantenemos los más altos estándares de seguridad. Después de todo, ninguna medida de seguridad está de más, ¿verdad? Este tipo está loco. No estoy muy contento. Sistema de seguridad. Esto puede ser. Las centinelas del GIS 4, ¿no? Algo así parecido. Estamos muy orgullosos de la limpieza de nuestra instalación. La suciedad no se tolera. Gracias por ayudarnos a mantener nuestros excelentes estándares. Si esto te parece excelente, necesitas elevar tus estándares. Oh, pendejo, no apagué esta madre. Me van a balacear. No, espérate. Si no, yo he olvidado que esta madre se tiene que desactivar para ir pasando, porque nosotros al menos detecta como enemigos. Ya está. Sistema de seguridad desactivado. Ya está. Ok, seguimos avanzando. Parece una pinche cuarto de película de terror, cabrón. Sí, lo ambientaron muy cabrón. Muy chido. Existe otro control de seguridad. Así lo puedo desactivar desde aquí. Durante su estancia en nuestras instalaciones, infórmenos si hay algo que no cumpla con nuestros estándares. En Nueva Esperanza, nuestro objetivo es complacerlos. Sí, sin duda. Otro documento. Vamos a ver. Memoria. Doctor Doug Sato para Stephanie Zimmer de Doug Sato. Asunto. ¿Se jodió todo? Tenemos que hablar. Y en serio. Estoy preocupado por nuestra seguridad. Niles no deja de repetir que los sujetos son inofensivos cuando están sedados, pero acabo de ver cómo uno de los machos atacaba al Sven. Lo han hecho pedazos. Este lugar ya no es seguro. Quizá jamás lo hayan sido. Yo ya estoy redactando mi carta de dimisión. Quizá tú también quieras hacerlo. Doug. Ok, aquí están poniendo un poco más difícil la situación en estos instalación. Varia gente ya no estaba de acuerdo. Estaba muy inseguro con esos experimentos. Si alguien ha visto la película de Venom, es algo parecido. Para no spoilearles, es parecido a esta situación. Y yo creo que este gran sujeto lo han desaparecido. Uy, ¿quién lo activó? Verga, güey. Aquí tengo que pasar corriendo. Uf. ¿Dónde es primero? Creo que es acá, ¿no? Uy, aguanta. Avanzamos. Desactivamos esto. Sistema de seguridad desactivado. Listo. Genial. ¿Y aquí cómo lo desactivo? Ya me fui por acá, no encontré ni un botón. Y estamos al full de las llamas. Sé que ya no podemos cargar más. Creo que sé cómo desactivarlo. Es por acá y medio. Ya está. Sistema de seguridad desactivado. ¿No hay nada de este lado? No. No sé, chicos, si ustedes están viendo esta parte de la campaña, díganme si hasta el momento voy bien en cuestión de documentos, porque no recuerdo muy bien al 100%, pero según yo vamos muy bien. No tenemos ni un problema ahora de... A la mierda. Ni un problema a la hora de recolectar los documentos. Ahora yo siento que vamos muy bien. Que no se nos ha escapado ni uno. O una cocktail. Si alguien de ustedes sabe si se me pasó uno o voy muy bien, pues les agradecería que me comentaran aquí en la caja de los comentarios. Bien. ¿Cuántos son? A ver, creo que voy primero de este lado. Y aquí, corriendo. Perfecto. Activamos. Sistema de seguridad desactivado. Vamos bien. Y
La seguridad, al igual que la limpieza, es casi celestial. ¿Verdad que sí? Bien. Cruza, cruza. ¿Está hablando en serio? Y no hay ni un botón aquí de seguridad, por lo que veo. Se supone que tengo que pasar acá, ¿no? Uy, uy, uy. Me atoré, no puedo pasar. Mierda. Sí, creo que ya sé, tengo que desactivar este que está acá. Rápido. Uf. Sistema de seguridad desactivado. Estaba un poquito de que me tocara uno de esos puestos de seguridad. Bien, ya. Llegamos acá afuera. Buena victoria, viente de 30, ya me lo acabamos, ¿eh? Este pequeño desafío. Aquí entonces existían desafíos pequeños en la campaña que desde el Gears Judgment, creo, no me acuerdo si del Gears Judgment o del Gears 4, ya no implementaban este tipo de pequeños desafíos. Que obviamente se podía conseguir tanto en horda como en campañas, pero se veía muy divertido que aparecieran esos logos ahí en la campaña. Ok, pues continuamos. Bien. Aquí creo que tengo que pasar corriendo. Y... esta mierda está la... Aguas, cabrón. Estamos muy orgullosos de nuestra instalación. Ay, desgraciados. La sociedad no se molesta. Gracias por ayudarnos a mantener nuestros excelentes estándares. ¡No tengo ningún objetivo! Uno más y ya tenemos los 30. Logro desbloqueado, huele a victoria. Perfecto, vamos a ver. Dice... ¿cuántos logros ya hemos sacado, güey? Pues vamos bien, ¿no? Perfecto. A ver, continuamos. Y otra vez creo que hay que pasar agazapado. Bien, ahí vamos. Aguas, don. Ya desactivé. Sistema de seguridad desactivado. A ver, aquí no hay nada. Seguimos avanzando. Marcos, ¿estás ahí? Te recibo, Bert. ¿Qué ocurre? Todo despejado, pero parece que el clima está empezando a empeorar. Recibido. Intentaremos hacer esto rápido. Viene la tormenta. Ok, aquí estamos bien. Control de seguridad. La investigación empírica y científica es la base de toda sociedad civilizada. Sin ella, seríamos salvajes. Sucios salvajes. ¿Qué dijo? Sistema de seguridad desactivado. Lo ensayamos. Déjenmelo. ¡Ah! ¡Otro documento! Ya casi me iba a ir. A ver, ¿qué dice? Tengo curiosidad, a ver qué dice. Historial de Nueva Esperanza, Ruth. Nombre del paciente, Ruth. Edad, 15 años. Síntomas. Ruth sufre una hinchazón extrema de sus articulaciones y con frecuencia grita de dolor por la noche. También muestra un comportamiento bastante errático e impredecible, aunque es comprensible teniendo en cuenta su situación y sus síntomas. Ahora tiene una extraña decoloración en los ojos y suele respirar con dificultad. Le crecen las uñas a una velocidad mayor de lo normal. Aunque el pelo le crece con mucha más lentitud, seguiré intentando encontrar algún tipo de medicación que alivie su dolor sin que afecte a nuestros estudios. Doctor Nile Sansom, a la verga, cabrón. Que era un culero este güey, ¿eh? Este güey era un culero. Este güey sí era un culero, güey, no mames. Aún siendo de lo que estaban sufriendo los pacientes, nada. Algo para que tú cures, pero leve. El punto es que mis estudios valen más que tu puta salud. Uy, güey. Tenemos que pasar primero de aquí, güey. Tranquilo. Este lado.
chelón, güey. Ok, vamos bien. Seguimos. ¿Aquí meterían a los prisioneros de guerra? ¿De las guerras del péndulo? Lo dudo. Este sitio está pensado para que no entre nadie. ¿Como que hay un tipo área 51? Es que es parecido, güey. Creo que a diferencia de que... Bueno, cada quien tendrá sus teorías, ¿no? La verdad yo no sé. Tal vez tengan... verdad de que están ocultando cosas muy extrañas ahí. Porque ¿por qué te criaron tanto misterio en ese lugar, no? Pero quién sabe, tal vez en futuro nos digan, ¿no? Como dice... Durante su estancia en nuestras instalaciones, infórmenos si hay algo que no cumpla con nuestros estándares. En Nueva Esperanza, nuestro objetivo es complacerlos. Sí, sin duda. Ok. Ah, aguanten, es que estoy tomando un vasito de coca porque... ah, qué calor. Ya estoy, no sé por qué estoy sudando. A ver. Creo que aquí... oh, sí, vamos bien. No puedo abrir acá. No. Tengo que entrar aquí. A ver, ¿cómo lo desactivo? No. ¡Oh, pendejo! ¡Me espanté, güey! Esto es nada. Mira, pego en cruce de fuego. No, más si me sacó un pedo. Digo, ¿cómo voy a abrir? Digo, si no me van a dejar correr a la hora de abrir, me van a quemar esas madres. Pero ya vi que esos putos desgraciados me hicieron el favor de sacrificarse. Vámonos, corriendo. Ok, ya. A esa madre. No, Tom. Don. Puto Don. Muy bien, huyan de la tormenta. Volveremos allá en cuanto podamos. Afirmativo, ver fuera. Corre. Hijo de... párame, güey, párame. Párame. Revíveme. ¡Don! No mames, parecía que estuviera jugando un control segundo. ¡Párame, cabrón! Hijo de la chingada, ¡párame! ¡Me voy a morir, cabrón! No, ya fue, güey. ¿Qué pedo con el puto Don, güey? Puta inteligencia artificial, no sé qué vergas pasó aquí. Ay, no, güey. ¡Jodas! Vamos. Durante su estancia en nuestras instalaciones, infórmenos si hay algo que no cumpla con nuestros estándares. En Nueva Esperanza, nuestro objetivo es complacerlos. Sí, sin duda. Qué Don, güey. ¿Qué le pasó a Don? ¿Hace calor o solo eres tú? No sé, chavos, pero creo que desde el puto Gears 1 el Don me ha estado jodiendo la campaña. Porque siempre se queda parado, se suicida, no sé. Creo que ya desde el pinche Gears 1 ya quiere suicidarse. Vámonos. A ver, quiero ver que lo pases. Vaya, chinga. Ya. Me hiciste perder tiempo. Aquí, Bear. El clima es una mierda. Parece que se aproxima una tormenta de granizo asesino. Si esto sigue así, tendremos que entrar. Muy bien, huyan de la tormenta. Volveremos allá en cuanto podamos. Afirmativo, ver fuera. Bien, pues vamos. A ver. No hay nada por aquí. Ah, pues. Continuamos. Vamos a tener que separarnos. Uno de nosotros tiene que desactivar estas torretas. ¿Quién se encarga? ¿Tú o yo? ¿Sabes qué? Mejor yo soy el cebo láser, porque este cabrón capaz de que no me... no pase de una de esas y se mata. Está claro que la Cog no quería que... Bien, primero prueba. Tres, te aseguro, dos, que nuestro concepto uno, de seguridad ya. Es muy sano. Exacto. Después de todo, es uno de los pilares de nuestra sociedad. Ok, Marcus, prepárate. Además de la higiene, tres, claro. Dos, uno, ya. ¿Por qué se complica tanto esto? Porque está como combinados los diálogos acá. ¿Listo? Tres, dos,
1. Según yo, esto no se tiene que estar repitiendo. Don no tiene que estar repitiendo esto. Pero quién sabe. 3, 2, 1, ya. Ok, una vez más. 3, 2, 1, ya. Listo. Tenían montada una verdadera casa de la risa allá abajo, ¿no? A ver. Su puta puertota, la anchura. Mierda. Definitivamente no hay prisioneros de guerra. ¿Qué son estas cosas? Una especie de tanques criogénicos. ¿Pero qué contienen? No son desgraciados. Vean las uñas. No puedo creer que tengas acceso a esta parte de la instalación. ¿Acceso, ¿Seguro que quieres volver a pasar por esa rutina? El acceso correcto impide situaciones inesperadas y desagradables. Te lo aseguro. Después de todo, no necesitamos tenerlos corriendo de una terminal a otra aleatoriamente. ¿Verdad? Mando, aquí Delta. ¿Recibe esto? Lo veo, Phoenix. Pero no encontramos ninguna información sobre el tema. Es como si no existiera. Extraoficialmente ahora están en un territorio completamente confidencial. Su suposición es tan buena como la mía. Recibido. Delta fuera. Jodidos. Sí, jodidos. Estamos bien jodidos acá. Ay, Dios mío. Vamos a ver si encontramos más documentos por acá. No. Vamos a acelerar este pedo. Ok. Jack, conéctate a ver qué encuentras. Quizás en alguna de estas terminales haya información sobre este lugar. Y sobre dónde mierda está una vida la por este lado de los Locust. Les advierto que son sistemas de seguridad de última tecnología que no se pueden burlar. Se puede burlar, Continúa, Jack. Tenemos que conseguir esa información. Ok, chavos. Aquí quiero que presten mucha atención porque se viene algo... No sé cómo explicar esto. Algo muy extraño, muy... Bueno, se los dejo a su criterio, chavos. Ahí para que vean qué pedo con lo que acabamos... Ok, vamos a empezar a... escuchar. Tormenta en ciernes. Sorpresa desagradable. Muy bien, Jack. Excepto los niños. Eso es lo que siempre dicen. En este caso, lo estamos haciendo de verdad. O al menos estamos poniendo todo de nuestra parte. ¿Qué es esto? Parece la voz de Niles, aunque menos loco. El viaje al Monte Kadar no será fácil de ningún modo. Nos tendremos que mover por la noche, entre la nieve. Y el presidente Monroe ni siquiera autorizará el uso de sus vehículos para transportar a los sujetos. ¿Sujetos? ¿De quién está hablando? No lo sé. Dejaré un sistema de seguridad semisensible para proteger la instalación. No me gustaría que alguien perturbara el descanso de los Ayers, y a todos nos gustaría tener la oportunidad de estudiarlos a medida que crecen. Me da un poco de vergüenza admitir que el sistema de seguridad está basado en mi personalidad, pero muchas... Jack, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué mierda era eso? Nada bueno. Si fuera ustedes, empezaría a salir de la instalación. Wow. Longitud, altitud. Logro desbloqueado. Intenté avisarles. Ahora parece que han despertado a los Ayers. Eso podría ser muy problemático. Algo curioso, extraño, es que cuando jugamos la... Yo sé que la mayoría de ustedes ya que jugaron la prueba técnica de Gear 5, la voz no es la misma que jugamos
con la que estamos ahorita escuchando actualmente en la campaña de Gears 2. O sea, es algo diferente. Me hubiera gustado que mantuvieran la originalidad del doblaje de este personaje, porque tiene, la verdad, que un impacto muy, muy tétrico, muy extraño. Pero bueno, por tal vez extrañas u otras razones no se pudo mantener. Bien, pues vamos a ver si no hay otro documento por aquí cerca. Es que el personaje que escuchamos, el diálogo del Gear 5, no se escucha tan temible o tan extraño. Se escucha muy, muy plano. Están intentando salir. ¿Deberíamos intentar ayudarles? Creo que no. No sabemos qué hay allá adentro. Podrían estar contaminados o algo peor. Verga, güey. ¡Cuidado! Así se paró. Si no soportas el calor, aléjate de mi cara. ¿Qué carajo son estas cosas? Sayers. Sayers, evidentemente. No leíste el resumen. Me está regañando. Oh, mierda. Batería baja. Te voy a tener que acabar este capítulo y... ¡Ay, güey! Zoom, les presta atención. Los Sayers no deberían despertar aún. Una transgresión de esta magnitud tendrá consecuencias. Ah, sí da miedo esas madres, ¿eh? Menos mal que estás con Dom, no estás solito, ¿sí? Te pondrías un poquito más nervioso. Güey. Bienvenido y bye. Ay, güey, por atrás. Algo que apenas estoy detectando es que una vez que le haces cierra un o le cerruchas a alguien, güey. O sea, dejo presionado B. Chequen. Y se apaga la motosierra. El Gears 4 se mantiene todavía encendida la motosierra. No me había dado cuenta de esto. Porque así cuando mataba en el multijugador con la motosierra, seguía activándose la motosierra todavía, no se paraba. Aquí sí se detiene la motosierra. Ok, seguimos avanzando. Les pregunto, ¿existe otra forma de proteger nuestro futuro? Déjenmelo. Es una cultura sin esperanza. De vergüenza. Vergüenza. Está claro que este loco está controlando los dispositivos de seguridad. Hay que encontrar cómo desactivarlo. No mames, cabrón. No sé cuántos ya maté, cabrón. A ver. Espero que no se me haya escapado ni un Koktak. Mira por aquí. Del otro lado no hay nada. Hasta la puta canción como que te mantiene en tensión, cabrón. Mami. Hagámoslo. Ok, no hay nada acá. No hay documentos. Vamos a ayudar a Dom. Muchas Dom. Bueno. Bien, vamos. Ayúdame. No, necesito ayuda aquí.
No te bajen, que no te bajen, no te bajen, que no te bajen. ¿Sabían lo que les esperaba dentro del monte cadáver? Se merece lo que les hicimos. Deberíamos ser castigados. Definitivamente no vamos a volver a entrar ahí. Supongo que si pudiera desactivarlo, se acabaría. Busca un interruptor o una fuente de alimentación. Este sistema se vuelve cada vez más loco. Pues... bye. Aquí vamos. Buenas noches. Cuando estemos totalmente limpios, cuando se revele la verdad, escucharemos... 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 Amigo, menos mal que termine. Cuando se revele la verdad, o sea, Gear 5, güey, ahí ya. Marcus, tormenta de granizo asesino. Sí, aquí abajo también hay un infierno. ¿Necesitan ayuda? No, vuelvan al Centauro, creo que ya tenemos lo que necesitamos. Ah, granizo asesino, nada bueno para mis expectativas de vida. Bueno, busquen una maldita salida. Ok, pues ya, vamos a salir. Aguántenme, voy a posar aquí tantito.